Hola, mis amigos, ¿cómo están? Como siempre, un gustazo encontrarnos nuevamente en este segundo mes del año para retrotraernos en el tiempo y ubicarnos en otro de los lugares donde hemos estado casi cerrando el pasado 2014. Esto es Los Pagos de Sausal Bonito, para conocer en esta ocasión una nueva edición de la fiesta provincial del Horno de Barro. ¡Ah, pingo viejo bueno! Me dirá la gente del jurado, el del número 2, en el camino, don Martín Callihueque. Los dos caballos conocen, ahí está, picó el gateo, picó el tobiano. Ahora sí me gustó. Los dos volvieron muy bien, la cuadrera define todo, picó el gateo, picó el tobiano, bueno. Ahí está entonces, lindo. Vamos a ver qué dice la gente del jurado. La cámara tengo. Ahí está, picaron los dos en punta, sí señores. Ahí está, lindo. Va trabajando bien la señora Painemil y el muchachito que no da nada de ventaja. Sigue lindo. Vamos a ver qué sucede. Movieron los dos. Espero el fallo del jurado. El paraje Sausal Bonito se encuentra a unos 50 kilómetros de Plaza Huincul, sobre la ruta provincial 17. Pleno campo petrolero. Y allí, el Ramón Aroca y familia, Adrián Sandoval y Héctor Lincopán, familias y colaboradores, integrantes de la Comisión de Fomento y vecinos, se despacharon con una fiesta que aún hoy da para los comentarios. Por la extensión y al jinete del momento, si tiene buenos cimientos, debe ser muy jinetón. Muchas gracias, payador. Allá lo tengo. El sábado mismo, con una muy buena concurrencia de pilcheros y paisanada, y un poco complicados por el viento y la tierra, comenzaron las destrezas y juegos criollos. Mientras a nuestras espaldas se iban prendiendo los hornos de barro para entregar codiciadas preparaciones como chivos, corderos, pollos, lechones, empanadas, pan casero, en fin, como para hacer honor al nombre de la festividad. Mientras en la cancha ya se iba preparando el espectáculo con la rueda de pelo limpio. Allá lo tengo, Damián. Vamos, Damián, a ver qué sucede, compañero. Guarda el hilo que atrás del balde va la rondana. Bien sentado y en pocos segundos se puede hacer buena plata. Llamó el Damián. Descanse en alto la mano de capata de campo de los carros de la roca. Lo levantó en la carretera. Se patea los bajos al pingo. Quiere ganarle. Bueno, ganó el caballo de la montonera. El vinagre. Pero no hay gileteada perdida cuando hablamos de Damián Huelcao. Cervantes se viste de fiesta y ustedes también. Domingo 22 de febrero, gran desafío tropillero. Monta de petizos, destrezas y juegos criollos. Rueda de bastos con encimera. Broche en pelos con caballos y jinetes elegidos. Más de 40 mil pesos en premios. No lo olvide, 22 de febrero, todos a Cervantes. Allí estaremos también. Julio Viejo, reservado el zorrito tropilla a la montonera. Se está, sí señores, buscando el contrapelo. Ahí lo tengo, movió grande el zorrito. ¡Ah, papito viejo, vuelca y media! ¡Ay! Bueno, cuidado. No lo muevan. La ambulancia urgente. La ambulancia, por favor. 14 y 15 de marzo, otra linda fiesta campera en Tratallén. Gran desafío de tropilleros. 20 mil pesos a repartir. Gran pialada de yeguarizos, destrezas y juegos criollos. Espectacular bailanta campera con los hermanos Namuncurá y Ricardo Lauquén y su conjunto. Recuerde, 14 y 15 de marzo, todos a Tratallén. Sabemos las condiciones de toda la caballada, están muy gorda y muy buenos pastajes, y por ahí estas cosas suelen suceder. Nuevamente se prenden las luces en el predio San Sebastián de Chipoletti. 7 y 8 de marzo, gran desafío en Grupa y Basto. Más de 15 mil pesos a repartir. Sábado 7 por la noche, categoría Grupa. Domingo 8, Bastos con Encimera. Los esperamos en San Sebastián, mis paisanos.
de esta fiesta regional del Horno de Barro, fiesta que costó lágrimas, suspiros, como dijo hoy el señor presidente, fiesta que fue criticada también. Agenden, mis amigos, se viene la fiesta nacional del pionero. 6, 7 y 8 de marzo, centenario los espera. Homenaje a pioneros, concurso de asadores, gastronomía, artesanos, artistas regionales y nacionales, elección de la reina, el chaqueño palavecino, pimpinela, la Versuit, gran desafío de tropilleros en bastos y clinas, broche de oro en grupa, esto y mucho más el 6, 7 y 8 de marzo en la fiesta nacional del pionero. Allí estaremos. Recuperación, fuerza, fuerza, Tigre Montaraz de nuestras sierras neuquinas. Fuerza, paisano, y te queremos tener en ruedo nuevamente. Seguro que sí va a ser, Roberto, y eso no. Casa Amancay, una larga trayectoria al servicio de la música. Instrumentos musicales, accesorios, audio, cuchillería, regalos, asesoramiento. Casa Amancay, la casa de la música en Neuquén 1526, casi Tucumán, General Roca. Para vestir su casa de primera, solo Lubrano Hogar. Juegos de cocina, comedor y livings, electrodomésticos, audio, televisores, los mejores planes de pago, elija el suyo. Lubrano Hogar, en General Roca, Allen y Villa Regina. En Regionales Saez, mis paisanos, encontrará ropa de campo, de gaucho y accesorios camperos para todas las edades. Aperos completos, lazos, sogas, medio recado y recado completo, artesanías. En ropa, descuentos especiales para grupos folclóricos, tarjetas de crédito y débito. Regionales SAE para toda la paisanada. Usted planifique su fiesta. Servicio de catering general de Nico Gómez. Casamientos, cumpleaños, fiestas tradicionalistas. De la comida y la atención nos encargamos nosotros. Car Parts, repuestos para todas las marcas: Toyota, Nissan, Honda, Chery, Mazda. Envío contra reembolso a toda la región. Estamos en la web www.repuestoscarparts.com.ar. Car Parts Repuestos, Bolivia 345, General Roca. Mármoles y granitos naturales, la empresa que le da vida al mármol. Mesadas, baritoris, revestimientos, pisos, arte funerario. Mármoles y granitos naturales. Procesamiento y elaboración en Brown 1024, casi Alsina, General Roca. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. En nuestros primeros 13 años de gestión obrera, inauguramos nuestra primer sucursal en la Patagonia. Ahora estamos en General Roca, Canadá 756, casi Avenida Roca. Porcelanatos, cerámicos, guardas, pegamentos, atención y asesoramiento personalizado. Financiación con todas las tarjetas. Cerámica Sanón Facimpat. Fortalece tu hogar. Domingo por la mañana y siempre, siempre acariciados por el muy patagónico viento, comenzaba la actividad en el predio con la presentación de un colorido ballet folclórico y la presentación de los protagonistas. Thank you.
Entonces sí, con el fondo de los relatos de Roberto Méndez y los dichos del payador y animador pampeano Eduardo Montesino, comenzaba el plato fuerte de la fiesta del horno de barro en Sausal, el basto con encimera. Hay que salir a correrlo, como decimos en la jineteada, y se va a robar. Ahí ya va, ya molestió el bonaerense, le pasó con los fierros acostados, se fue arriba el caballo, hizo un tiro grande, le volvió grande. Pero, señores, verdaderamente una lástima, y les dije que el palopo así sería de pico abierto, como pollo con calor. Estábamos hablando de robar al payador, no me equivoqué en la causa. Hay una frase gastada que este trovero la canta y despacito se planta porque tiene condiciones. A veces cae un campeón, pero cae y se levanta. Yo, dinosaurio, ya lo llamó al pingo, sí, señores. Se va el Guille, se va el Pinocho Pino. ¡Apa, que lo pagó! Fue el pingo. Se pintó los labios y a tierra dijo Colón. Y aquí no ha pasado nada bueno. Grande, grande el aplauso. Cervantes se viste de fiesta y ustedes también. Domingo 22 de febrero, gran desafío tropillero. Monta de petizos, destrezas y juegos criollos, rueda de bastos con encimera, broche en pelos con caballos y jinetes elegidos. Más de 40 mil pesos en premios. No lo olvide, 22 de febrero. Todos a Cervantes. Allí estaremos también. Dale, ahí se va el Jorge. Ahí está el hombre de Colín de los Santos reservando el 7 de oro. Lo levantó el flaco. Se enojó grande el peludo. Qué buena vuelta, lo sopía para adelante. Buena cintura el hombre, buen tacón. Buen caballo le trajeron. Más linda la cosa. Paro va, paro viene. Sigue firme la roja. Tiempo, tiempo de jineteada. Bueno, 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 bueno. Ya caballo el Fulinense. Ganó la palma de Sausal Monito. Y la copla tuya, payador. Y la comarca petrolera. Vamos, zurdo viejo. Vamos, que me llamó el cencerro. Hay visera con la mano de castigo. Se va al zurdo jinete. Movió grande el colorado, señores. Caracolea. Es difícil en los enterrones. No nos puede hacer mirar para adelante. Sin mayores acontecimientos, se le está yendo la monda. Cuando llegó al tiempo, al tiempo de jinetear de bueno, no quiso el miralejo con el Jorge Varilla. 14 y 15 de marzo, otra linda fiesta campera en Tratayén. Gran desafío de tropilleros. 20 mil pesos a repartir. Gran pialada de yeguarizos, destrezas y juegos criollos. Espectacular bailanta campera con los hermanos Namuncurá y Ricardo Lauquén y su conjunto. Recuerde, 14 y 15 de marzo, todos a Tratayén. Javier Arregada, está linda la cosa, señores. Se va a meter a los jinetes, movió grande el tostado, ahí lo va el pancado con los fierros del Pinodo, se agarró el pingo, se agarró el Fabián, se sacude con los perros mojados, malo va, malo viene el tiempo de jineteado, bueno, llegue, ahí está, trabajando los apadrinadores, sí señores, corte las palmas por los apadrinadores también. Nuevamente se prenden las luces en el predio San Sebastián de Chipoletti. 7 y 8 de marzo, gran desafío en Grupa y Basto. Más de 15 mil pesos a repartir. Sábado 7 por la noche, categoría Grupa. Domingo 8, Bastos con Encimera. Los esperamos en San Sebastián, mis paisanos. Bueno, qué bueno el pingo viejo, lo conozco el amarillo. De la tropilla la escondida de los carros de una loca. Movió grande, encajó los comedores de las manos. Se trajo
¡Atención, parador! Se va entonces el amigo Molina. Ahora sí, dijeron que sí. No levantó los tacos. Se hizo demorar, pero mirá qué buena que era. Quedó a la polvadera, señores. La empaca grande con los fierros. Pica grande el caballo de vuelta. Palo va, palo viene. Va ganando el hombre hasta el momento. Es buena la tarea y el tiempo. Tiempo de jineteada para el hombre de Balosas. Se llama José Molina. Agenden, mis amigos, se viene la Fiesta Nacional del Pionero. 6, 7 y 8 de marzo, Centenario los espera. Homenaje a pioneros, concurso de asadores, gastronomía, artesanos, artistas regionales y nacionales, elección de la reina, el chaqueño palavecino, Pimpinela, la Versuit, gran desafío de tropilleros en bastos y clinas, broche de oro en grupa. Esto y mucho más el 6, 7 y 8 de marzo en la Fiesta Nacional del Pionero. Así estaremos. Se va, vamos a ver grande el doradillo. Ahora sí, lo prendió grande al pingo. Se sorprendió el caballo, miró para el campo. Lo empacó grande con los fierros el amigo Roa. Apa pingo viejo, le quiere cortar la vena con los fierros. Palo va, palo viene, va ganando el hombre. Y bueno, al cierre del barajo, le venció el pimentón. Virgilio Roa, peleador. Vamos a ver qué sucede con el hombre de Chañar. Le están pelando el atador. Ahora sí, picó grande el careta. Apa que se enojó. Gorda que viene a por el pingo, pero la dio un poco al paisano. Sigue linda la pelea. Palo va y palo viene. Y le ganó el careta al amigo Miguel Cid. Lo levantamos del aplauso y decapitamos payador al hombre de Chañar. En Regionales Sáez, mis paisanos, encontrará ropa de campo, de gaucho y accesorios camperos para todas las edades. En Fava 427 del barrio Villa María, frente a la Petrobras en Neuquén, o en las fiestas tradicionalistas más importantes, Regionales SAE, tarjetas de crédito y débito. Regionales SAE, para toda la paisanada. Casa Amancay, una larga trayectoria al servicio de la música. Instrumentos musicales, accesorios, audio, cuchillería, regalos, asesoramiento. Casa Amancay, la casa de la música en Neuquén 1526, casi Tucumán, General Roca. Cabañas Los Olivillos. Alquilar por día, semana o mes, rodeadas de un entorno increíble. Pileta de natación, quinchos, parrillas, aire acondicionado, televisión y la paz y tranquilidad que usted busca. Reservas en www.cooperativarionegro.com.ar o en Mitre 480 General Roca. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. En nuestros primeros 13 años de gestión obrera, inauguramos nuestra primer sucursal en la Patagonia. Ahora estamos en General Roca, Canadá 756, casi Avenida Roca. Porcelanatos, cerámicos, guardas, pegamentos, atención y asesoramiento personalizado. Financiación con todas las tarjetas. Cerámica Sanón Facimpat. Fortalece tu hogar. Me gustó, me gustó, me gustó. Llámelo, llámelo nomás. Guillermo. Ahora sí, alguien lo que tiene dueño dijo. Pico al yermo. Ahora sí, alguien lo que tiene dueño dijo. Pico al cinco viejo. Lo atacó grande con los fierros. Echó a martillar. Castiga firme la lonja. Lo llama grande en la trompa, señores. Y lo movió del recau. Palo va, palo viene. Va ganando el tiempo. El tiempo de jineteada para el Guillermo Gutiérrez. Monta dedicada para el pollito Fonseca Payador. ¡Qué linda la camperiada! Lo que hizo el jovencito en pago es a usar bonito en la criolla jineteada. Yo pienso con la encordada voy a tenderle un laurel y voy a cantar sin papel porque el recuerdo me integra con esa cinta vermella y ve el alma dentro de él.
Pulpingo, atropella fuerte el lobuno de Ernesto Figueroa, se va el hombre de espalda número 2, se va el Chueco Marméndez, gran animador de la Patagonia, se va el chiricero de la caballada de escondida, larguen lo que tiene dueño, dijo, llamó a Emisiones con la mano de castigo, se santiguó los santos del siglo nombre, allá los tengo al Chueco, haga zarpao con buena fiera, como vio grande a blanco, encajó los comederos en la mano, harina la pelea, es hora de aplaudirse a usar bonito, le tira la patada grande, le quiere cortar la vena con los fierros, para va, para viene el tiempo de jinetear el encuentro. Ganó el Chueco Marmende, el joven animador patagónico. Cantale vos, payador, grande Chueco. Ahora sí, no movieron fuerte, se enojó grande el trapiche, de estar tirando grande los fierros del hombre, castiga firme en la lonja, lo empacó va para arriba el pingo, acosquilló como siempre, palo va y palo viene, tiempo de jinetear. Bueno, noches de más, compañero. Deje que entren los apaleadores. Es el Alberto Sapuesa de Nayero. Ahí está. Se va entonces el Pato Ortega. Se va la margata de la Moquehuina. Vamos a ver qué sucede. Ahí le pegaron la carita a la yegua. Descansa en la pata bien mansita. Se va el Pato Ortega. La va a levantar en la carretera. Movió firme la colorada. Por el hombre de sí, señores. El Pato Ortega. Capa que lo llamó feo una rienda. Aún así le volvió a recaudar grande el Pato Ortega. Se sacó de grande la yegua. Palo va. Palo viene. Tiempo de jineteada. Bueno. Miércoles que lo llevaba Marte, este era paleador de Ferenti y perdió el jinete, se enojó de vuelta y grande la paleata. Ahí está. Y los apaleadores aprovechan, tocan de todos lados. Este está bueno, ¿eh? De la forma más genuina, Jimmy Costa lo apadrina. Se fueron a bajar, ¿eh? Ahí está, movió los bonitos, no los pueden pagar con los fierros. Ahora sí le quieren cazar los comederos en las manos, señores. Le ha ganado el favorito al amigo Néstor Navarrete. Fuerte y grande el aplauso. Termine su copla, payador. Ahí estamos. Y se va nomás, Robert. Se va el hombre del palo número 1. Se va el lunar puerto viano, tres colores de la caballada mascada de Diego Parra. Movió grande el toviano. Se sacude como perro mojado. Palo va, palo viene. No afloja el hombre, no afloja el pingo. Es linda la pelea. Le va ganando el paisano. Y tiempo, tiempo de jineteada. Bueno. El paisano lo llama, cruzó la mano de castigo para no desmontar el paisano. Ahora sí, le están pelando y defendiendo la atadura, el reservado el doble de la tropilla de la vertiente del cruce de Arroyito. Lo movieron grande, se empacó grande el pingo, lo entró a atajar adelante, le encajó los comederos entre las manos. Se ven zambullones largos y mayores acontecimientos de la monta. Cuando el tiempo dijo que ganó el paisano este de Randa. Sí, señor, autorizó el capataz de campo, me dijo que sí. Quiero que vaya nomás, se llama Miguel Cid, el hombre, ahí lo movió Danda Toreno, aunque se enojó que el tiro de la torta le hizo, se fue de visita por el palo número 1, después del parramo y aquí no ha pasado nada, era Miguel Cid del Chañar, le ganó el matrero. Ah, como disparaba la gente que estaba al lado del palo, le encargo el queso. Queso, este, te pegaste. La mierda, bueno. Ay, 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 gritaban perro cuando lo estaban castrando. Y la perra le decía, lo mejor le están sacando. No se la van a respetar a Tiparra, ¿eh? Son huevadas, pero sirven, sí, señor. En el palo número 1 está Juan Torres, de Julián de los Andes, el cacique de la caballada del Cerro. En el palo número 2 está Ricardo Méndez, Zapana del Tabaco, de la caballada. Y hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Nos quedamos con ganas. Se nos hizo corta la fiesta. Razón de más para volver en la próxima edición. Hasta pronto, Sausal Bonito. Y hasta el próximo programa, mis amigos. Ya apuntamos nuestra carreta para los lejanos pagos de Villa Traful y la final del Campeonato Neuquino 2014. Buenos caminos para todos.